Muchas gracias. Bueno, primero dar las gracias a Nicolás, porque bueno, yo estuve la primera vez con él, le oí la primera vez hace 6 años en un congreso que organizamos en la Fundación, el primer congreso de medicina ambiental, y le invitamos y tuve el honor de presenciar y de escucharle por primera vez. Y desde entonces le he escuchado una y otra vez, siempre me sorprende. Me sorprende por sus conocimientos, por lo riguroso ante todos los trabajos que ha hecho, y sobre todo, por lo que más me sorprende, es por su sentido del humor y también por su valentía y su coraje. Realmente denunciar lo que él está haciendo no es fácil, no es sencillo, y tenemos muchas personas, por supuesto, según ha contado él, ya sabemos todos, tantos intereses económicos y tantas industrias, ¿no?, que están totalmente en contra de todo esto, que el que él, desde su puesto y desde su lugar y desde su experiencia, se atreva a denunciar todo esto, y me consta que va divulgando toda esta información por toda España, y además normalmente nos peleamos por él porque a veces está tan ocupado que realmente es difícil conseguir que pueda acudir. Así que para mí es un honor, como siempre, soy una fan y una admiradora suya, y soy simplemente... Antes, al empezar, me ha preguntado alguien si yo pertenecía a su equipo, y le decía, ojalá, soy simplemente una seguidora, él lleva muchos más años que yo, y bueno, para mí sigue siendo un honor participar en sus charlas, en sus conferencias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre enfermedades ambientales. Antes de comenzar, me gustaría hacer una reflexión. Todos sabemos, o por lo menos deberíamos de saber, que formamos parte de naturaleza, que somos verdaderamente naturaleza. Y pueden ocurrir varias cosas. Una es, podemos vivir conectados con ella, con nosotros mismos, o bien lo que suele ocurrir normalmente, desconectados, y podéis observar vosotros mismos lo que ocurre, si esto es así. No sé si sabréis, la mayoría de los que estáis aquí, o algunos de los que estáis aquí, si sabéis que presido, por supuesto, la Fundación Alborada, y que la Fundación Alborada, durante 8 años, nos dedicamos a rehabilitar adictos, más de 800 personas, rehabilitamos de todo tipo de adicciones, y yo caí enferma también con SQM, sensibilidad química múltiple, y estuve prácticamente al borde de la muerte. Hace más o menos 5 o 6 años de esto tuve que marcharme a Estados Unidos porque aquí en España no había ningún lugar donde pudiera tratarse la sensibilidad química múltiple, y a mí simplemente me dijeron que tenía que aguantarme y quedarme el resto de mi vida con una mascarilla encerrada en una casa, en una habitación más bien, porque ni siquiera podía estar en el resto de la casa, solamente en una habitación. Estuve incluso durante un año solamente sin poder salir de una habitación, durmiendo sobre un cristal, no podía ni siquiera tolerar la ropa, y con 30 kilos menos que ahora. Aquella experiencia, la verdad, que fue muy dura, y cuando yo, bueno, poco a poco... Nicolás me conoció cuando yo volví de Estados Unidos, y él ha sido testigo, ¿no?, de mi mejoría y de cómo he ido evolucionando. Decidí que cambiar el objeto de la social de la fundación y dedicarme a ayudar a las personas con sensibilidad química múltiple, que por ser una enfermedad emergente como otras muchas, pues realmente era enormemente desconocida, y los profesionales de la medicina la desconocían, como yo también la desconocía, por supuesto. En la carrera de medicina no nos enseñaban ni siquiera, yo sabía lo que era un xenobiótico, probablemente nos lo habían nombrado en algún momento, pero un xenobiótico, que es precisamente un tóxico, una sustancia potencialmente tóxica, que se llama xenobiótico porque es ajena a la vida y nuestro organismo no es capaz de utilizarla para nuestro anabolismo, sino que tiene que sí o sí degradarla, o si no, se acumula con los daños que eso puede producir. Bueno, pues todo esto yo no lo sabía. Y precisamente por mi enfermedad y por todo lo que pasó, pues decidí dedicarme a esto. Realmente ha sido un largo camino, pero esta reflexión de que pertenecemos a la naturaleza durante todo este periodo de mi enfermedad, en el que tuve que estar enormemente sola, imaginaros, en una habitación donde no podía ver ni a mis hijos durante mucho tiempo, porque cualquier persona que pudiera entrar en mi habitación con la más mínima dosis de cualquier tipo de sustancia, de fragancia, de ropa, haber ido a cualquier sitio, incluso entrar en un autobús o cualquier cosa, al entrar en mi habitación me podía provocar realmente reacciones muy severas. Todo eso hizo que,
pudiera meditar mucho, no podía salir hacia afuera, no podía tener relación realmente con el mundo exterior, así que no me quedó más remedio que tener relación conmigo misma, interiorizar, intentar ver qué es lo que estaba pasando también en mi organismo. Para mí fue una sorpresa volver a conectarme como médico y volver a amar el cuerpo humano, cosa que no me había pasado durante la carrera de medicina, puesto que la manera en la que a mí por lo menos me enseñaron, o yo lo viví así, fue una forma de estudiar la medicina muy fría, muy mecánica, en un cuerpo muerto. Y a través de lo que me ocurrió, pude volver a sentir esa pasión que tuve en el momento en el que decidí estudiar medicina verdaderamente de una forma vocacional. Bueno, pues todo eso me llevó, en todas esas reflexiones, me llevó a darme cuenta que efectivamente las 60 trillones de células que tenemos en el organismo no están desconectadas del mundo exterior, no están desconectadas de la naturaleza, que una cosa es la vida y otra cosa es el mundo que ha generado el hombre. Y otra cosa es que al desconectarse precisamente de la vida y dejar de amar nuestro propio cuerpo, pues ya no tenemos tanto interés y ya da igual. ¿Cuántas veces he oído, ¿no?, las personas que dicen de algo hay que morir? Y muchas veces yo preguntaba, antes, cuando yo era joven y tenía y fumaba, no teníamos ni idea que realmente el tabaco era tan malo. Ahora sí se sabe y lo ponen incluso en las cajetillas, pero la gente joven se ríe. Incluso, yo te cambio la impotencia, este produce impotencia, este produce cáncer. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que lo que hay es esa desconexión profundísima. Pensamos que la Tierra es un sitio donde está ahí para nosotros, que es infinito, eterno, interminable, que todos los recursos nos van a durar siempre, y toda esa sensación, toda esa separación, toda esa desconexión nos ha llevado realmente a generar todas estas terribles imágenes, algunas de ellas que he podido poner para que realmente nos demos cuenta. Todo ello nos ha llevado, ¿a dónde nos ha llevado esta desconexión? Pues precisamente al uso y abuso indiscriminado de multitud de sustancias potencialmente tóxicas. Hay algunos datos que quiero deciros para que, desde luego, después de lo que ha dicho Nicolás Olea, poco más puedo decir, porque imaginaros cualquier cosa ya os la podéis imaginar, ¿no? Pero bueno, cosas concretas que se saben, donde ha habido al menos 21 envenenamientos masivos de pesticidas en el mundo, incluyendo 5 en Estados Unidos. De 132 millones de kilos de pesticidas usados, casi 4 millones fueron identificados como agentes causantes de cáncer en California. Un estudio de la Universidad de Elche ha revelado que los últimos 35 kilómetros del río Segura contienen un nivel de cadmio que triplica al máximo autorizado por la OMS. Hay más de 1.500 aditivos que se usan para mejorar el sabor, la conservación y la apariencia de los alimentos. Investigadores en Estados Unidos han encontrado que uno de cada 8 componentes de los 82.000 utilizados en los productos de cuidado personal son químicos industriales que resultan tóxicos y cancerígenos. Esto ha propiciado la aparición de las llamadas enfermedades ambientales. Y por eso nace la medicina ambiental, como aquella que tiene como objetivo diagnosticar y tratar todas aquellas patologías derivadas de la influencia y de las consecuencias del entorno ambiental en el que se desarrolla el ser humano. Las patologías ambientales se producen como reacciones adversas a niveles ambientales de químicos tóxicos contenidos en el aire, alimentos y agua. Es importante que sepamos unos conceptos básicos de lo que es la medicina ambiental: la carga corporal total. ¿Qué debemos saber sobre la carga corporal total? Veis que hay multitud de sustancias, como aquí he puesto algunas solamente, pero dióxido de azufre en los automóviles, el formaldehído, que está en muchos aglomerados, en maderas, por ejemplo, un lugar donde hay muchísimo formaldehído es en IKEA. Hace poco, el otro día, me llamó una hermana mía que entró, se fue a IKEA y tuvo que salir corriendo, y pensaban, es una fobia. Y yo le decía, no, es una fobia, no. Ella decía, es que he tenido olor a virutas, olía como una cosa. Claro, es ese formaldehído, que a veces, muchas veces, cuando hay un exceso en el organismo, produce como una sensación de borrachera, una sensación un poco de mareo, y tuvo que marcharse corriendo de allí porque realmente no lo soportaba. Carga electromagnética, como ordenadores, aparatos electrodomésticos, órganos fosforados o organoclorados, como decía antes Nicolás Olea, todo tipo de pesticidas en frutas y verduras, sobre todo fenol, cloro como antisépticos, flúor en las pastas de dientes, el bisfenol A en los plásticos, los talatos, los parabenes en los perfumes.
¿Qué debemos saber importante sobre esta carga corporal total? Bueno, es la cantidad total de contaminantes que puede haber en el aire, en el agua y en los alimentos que el cuerpo incorpora y que tiene que procesar para mantener la homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene el organismo de regularse. A más carga, más desequilibrio en la misma. La carga se eleva o bien por aumento o exposición de un mayor número de contaminantes o porque se produzca un mayor daño a los tejidos. Es decir, o hay más cantidad de contaminantes que nos hacen daño o hay más tejidos que han estado dañados. Esos daños pueden alterar algunos sistemas de desintoxicación, que ya hablaremos más adelante. Pueden cambiar las rutas de conjugación, que son la manera que tienen de desintoxicarse en una de las fases de desintoxicación los diferentes tóxicos. Cambiar la sensibilidad de los receptores celulares y o vaciar el organismo de nutrientes, que son realmente muy importantes para poder detoxificar. Después pasamos a un segundo concepto. Este concepto es muy importante, el concepto de adaptación. ¿Qué debemos saber sobre él? Bueno, es un mecanismo de supervivencia que aparentemente permite que el individuo se acostumbre a una exposición aguda tóxica para poder subsistir. Hay varias etapas, como vemos aquí. La etapa 1, que es una etapa, la llamamos de alarma, en la que se percibe la causa. Después hay una etapa 2, que es de enmascaramiento, donde se produce todo un sistema del organismo, que ahora explicaré. Y luego, por último, la etapa 3, que es fracaso del órgano. Es decir, tenemos un concepto de lo que es la adaptación, en el cual pensamos que es necesario, que la evolución tiene que ver con que somos más capaces de adaptarnos. Y eso es, cuidado, es muy peligroso realmente. ¿Qué es lo que ocurre? El organismo es importante que se adapte para poder sobrevivir, pero es importante que se adapte como un proceso agudo en un momento determinado. Voy a poner un ejemplo donde lo vais a entender muy bien. Por ejemplo, si hay un coche, si estamos, imaginaos que vamos en la carretera, vamos con un coche y vamos a adelantar. Entonces, en ese momento, vemos que tenemos que adelantar, ponemos el coche a toda revolución e intentamos adelantar. Y entonces, ¿pero qué ocurre? Una vez que hemos adelantado, el coche vuelve otra vez y volvemos a bajarlo a las revoluciones que les pertenecen. Eso es lo que ocurre con el organismo. Imaginaros qué pasaría si el coche estuviera continuamente hiperrevolucionado. Llegaría un momento en que el coche fallaría. Eso es lo que pasa con nuestro organismo. Es decir, es importante que en un momento determinado el cuerpo se adapte, porque es un mecanismo de supervivencia. Porque además en ese momento muchas enzimas empiezan a inducirse, empiezan a segregarse, empiezan a sintetizarse para intentar ayudarnos. Pero si eso continúa, llega un momento en que el cuerpo llega a agotarse. Es importante porque normalmente en la medicina, normalmente nosotros esto no lo hemos estudiado, el concepto de adaptación no se ha entendido nunca como algo así, ¿no? Vamos a hablar sobre la bipolaridad. La bipolaridad también es un concepto básico de medicina ambiental que es muy importante que lo entendamos. Por ejemplo, si nos ponemos en contacto con un tóxico, en un principio, como ya os he dicho, el organismo en una hora, en un par de horas, lo que hace es que se estimula para intentar ayudarnos, empieza a sintetizar más cantidad de enzimas para intentar desintoxicar y que no se acumulen esos tóxicos en el organismo. Si ese tóxico dejamos de introducirlo en el cuerpo, en un principio se produce pues como cuando una persona está tomando una droga, se produce como una especie de síndrome de abstinencia y simplemente los sistemas enzimáticos se empiezan a apagar. Pero ¿qué ocurre si ese tóxico continúa? Entonces lo que va a ocurrir es que va a llegar un momento en el que se va a producir una depresión porque los sistemas del organismo se van a agotar. Entonces por eso se llama bipolaridad, porque empieza con un estímulo al principio cuando empezamos a exponernos a los tóxicos y después por último aparece ya una depresión y un agotamiento de los sistemas. Pasamos al fenómeno de cambio, es otro fenómeno que suele ocurrir muy frecuentemente y las personas con sensibilidad química lo saben porque les pasa de forma con bastante frecuencia y además despista mucho a los profesionales de la medicina, porque lo que ocurre es que a veces nos exponemos a un tóxico y entonces los síntomas aparecen en un órgano diana determinado, pero si seguimos expuestos al tóxico, el órgano puede cambiar. Es decir, imaginaros que en un momento determinado muchas veces hay personas que dicen es que me duele la cabeza, pero al día siguiente van al médico y le dicen que le duele la pierna, o que le duele la cadera, o que le duele o que tiene un problema en el pecho. Entonces, claro, el médico normalmente eso le extraña y dice, vamos a ver, oiga usted, señora, si usted le duele la cabeza, pero ¿qué pasa? Que cada día le duele una cosa. Eso es una de las cosas que más desorienta y es uno de los fenómenos que ocurre con más frecuencia. Después pasamos a lo que sería el fenómeno de expansión. El fenómeno de expansión también ocurre que cada vez las personas son más sensibles y reaccionan a más cantidad de tóxicos y también
afectan cada vez a más órganos. Entonces, al principio una persona a lo mejor simplemente es sensible pues al humo de los coches, a la contaminación de los coches, y de repente empieza a ser sensible a una colonia, a un suavizante, empieza a ser sensible a un formaldehído, a unas moquetas, empieza a pasar por una tintorería y no soporta el olor, cada vez los órganos se van afectando. Uno de los principios más importantes es la individualidad bioquímica, y vamos a ver por qué. Porque un poco como lo que decía antes Nicolás Olea, no es lo mismo una persona que un bebé que ha estado en el útero de su madre y que su madre no ha estado expuesta a nada, a ningún tóxico o a casi ningún tóxico, a una madre que ha estado expuesta en un sitio donde ha estado viviendo, donde fumigaban. Entonces ya en el útero hay ese paso de tóxicos al bebé, y ya nacen niños y personas con una mayor vulnerabilidad a desarrollar este tipo de enfermedades, entre ellas la sensibilidad química múltiple. También, por supuesto, factores genéticos. También va a depender del estado de nutrición y de la carga corporal en el momento de la exposición y de los sistemas de detoxificación. ¿Cuántas enfermedades pueden tener los tóxicos como factor implicado? Aquí he puesto algunas de ellas, nada más. El profesor Martin Paul es profesor de bioquímica de la Universidad de Washington. Ha escrito un libro que se llama Explicando las enfermedades inexplicadas, y habla de hasta 14 enfermedades en las cuales se puede llegar a producir debido a una excitación de un receptor que se llama el receptor NMDA, que está sobre todo puede estar hiperexcitado por 7 grupos de contaminantes, entre ellos pesticidas, como ya nos ha hablado antes el doctor Nicolás Olea. Entre ellas, bueno, podemos nombrar la sensibilidad química múltiple, el autismo, la enfermedad de Parkinson, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, enfermedad de Alzheimer, cáncer, epilepsia, asma, hiperactividad. Conocer una enfermedad más en profundidad nos ayudará a conocer mejor a todas ellas, y he decidido de todas ellas tomar la sensibilidad química múltiple por varios motivos. Una, porque quizá es la más desconocida. Otra es porque quizá también es la más representativa, en el sentido de que hay muchas enfermedades. Si una persona tiene cáncer, es muy difícil vincular la causa del cáncer con realmente con un tóxico, mientras que una persona con sensibilidad química múltiple entra a un lugar donde hay tóxicos, inmediatamente tiene reacciones. Se va a vivir o a un sitio donde tienen menos cantidad de tóxicos, o al campo, en un lugar donde por supuesto no fumiguen, y los síntomas mejoran. Creo que entonces es algo realmente importante el conocer un poquito más la sensibilidad química múltiple. Vamos a ver lo que sería su definición. Es una de las manifestaciones, como yo he dicho, más importantes de la enfermedad ambiental. Es una reacción adversa del organismo a niveles ambientales de químicos tóxicos a niveles mínimos contenidos en el aire, alimentos y agua. Factores que influyen en su incidencia: el ambiente químico y los contaminantes ambientales. El ambiente químico, que podemos saber además de muchos datos, pero he recogido algunos de ellos que me han parecido los más significativos e importantes. Por ejemplo, según la Agencia de Protección Ambiental, hay más de 4 millones de compuestos químicos, 60.000 se producen comercialmente. Estos datos no están cogidos de ahora recientemente, como decía antes Nicolás Olea, probablemente sean mucho más elevados. Igual que hace poco hablábamos de 100.000 sustancias, 103.000 sustancias que se habían liberado al mercado sin demostrar su inocuidad en las últimas décadas, y ahora, sin embargo, estamos en 140.000. Bueno, fíjate la diferencia, ¿no? Pero bueno, de todas maneras siguen siendo escalofriantes. Debido al acelerado crecimiento de la tecnología, cada día se introducen al menos 3 compuestos nuevos. Cerca de 700 se han añadido al agua potable. Aproximadamente el 50% de los que penetran en la atmósfera son generados por el hombre. Muchos de ellos se añaden deliberadamente a los alimentos. Y un ejemplo, en 1987, por ejemplo, la industria americana vertió 11 billones de kilos de químicos tóxicos al aire, al agua y a los alimentos. Tipo de contaminantes ambientales pueden ser, bueno, orgánicos e inorgánicos, no vamos a meternos más. ¿Cuáles son sus causas? Bueno, pueden ser por varios motivos, ¿no? Siempre tienen que ver los tóxicos, pero siempre están los tóxicos, pero en el 13% de los casos puede ser por exposición masiva a carga tóxica aguda. Ha habido 3 incidentes gravísimos a lo largo de la historia, ¿no? Me gustaría recordarlos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, por el gas mostaza. Realmente ahí ya empezaron a haber casos de sensibilidad química múltiple. Después, en la Guerra del Vietnam, por el agente naranja. Sabéis que el agente naranja es un herbicida
muy tóxico, y se llamaba la gente naranja porque lo llevaban en una especie de bidones de color naranja, y realmente era un arma química, era un arma de guerra. Hubo también muchos casos de sensibilidad química múltiple. Y después, en tercer lugar, en Bhopal, no sé si recordaréis, hace 40 y tantos años, Bhopal, una ciudad de la India, en la que aproximadamente hay 1 millón de habitantes, donde tuve la oportunidad de ir a colaborar después de aquel terrible accidente que ocurrió. Aquella empresa de Union Carbide americana que puso una fábrica para colocar pesticidas, vendiendo que eso iba a acabar con el hambre en el mundo y que iba a dar muchísimos puestos de trabajo. Un día a medianoche, precisamente Dominique Lapierre y Javier Moro escribieron un libro impactante que se llamaba Era medianoche en Bhopal, donde explica aquel accidente que ocurrió y cómo murieron hasta 35.000 personas, me parece. Hoy día, 45 o 50 años después, todavía el agua está contaminada. Yo llegué a estar allí. Después Greenpeace hicieron allí un hospital y en colaboración con Dominique Lapierre, y realmente era impactante cuando yo estuve allí colaborando, estuve ayudando a muchas personas a sobrevivir, porque la sensibilidad química de las personas que había allí era realmente extrema. Llegué a probar ese agua y realmente la lengua, simplemente tocarla, rozarla, la lengua se te ponía roja, incluso te salía sangre. O sea, ese es el agua con la que tenían que preparar todavía a los bebés después de 40 o 50 años de aquel incidente tan terrorífico. Ahí es una de las ciudades donde más incidencia de sensibilidad química múltiple hay después de aquello que ocurrió. Pasamos, no solamente tiene que ser un detonante agudo, como en eso intenso, como en estos casos, sino que también puede ser siguiendo una infección severa, vírica, bacteriana o parasitaria, unido a tóxicos. Por exposición a dosis ambientales de químicos tóxicos, después de un trauma masivo, en el 12% de los casos, de parto en el 9% y de cirugía en un 2%. Y lo más frecuente, como veis ahí, son el 63% por exposiciones crónicas acumuladas en el tiempo. Esto es lo más frecuente, son pequeñas dosis que poquito a poco van introduciéndose en el organismo, con lo cual se produce un enmascaramiento y uno realmente no es consciente. No se tiene conciencia, ya que la dosis que desencadena los síntomas son mínimas, se va produciendo una ruptura insidiosa de los mecanismos de resistencia, el cuerpo no se va dando cuenta, se va adaptando poco a poco, crece la vulnerabilidad del individuo, resultando en sensibilidad química, y se produce el fenómeno de expansión, como ya hemos hablado antes. Una vez en una charla, no me acuerdo dónde fue, una charla también que me invitaron, y estaba una persona de un grupo también ecologista, y ponían el ejemplo, no sé si lo habréis oído, de las ranas. Ponían como en un momento determinado ponían en un envase con el agua, bueno, templadita, a una rana, y entonces iban subiendo todos los días un grado. Y claro, la rana estaba encantada y feliz. Todos los días iba poquito a poquito adaptando su organismo a ese grado que iban subiendo, hasta que llegó un momento que llegaron 50 grados, la rana se murió, se durmió, tan a gusto, y se murió. Ese proceso de adaptación, que es lo que digo, es peligroso. Realmente el sistema de alarma que tiene el organismo es realmente importante, porque es lo que nos ayuda a que en un momento determinado podamos distinguir qué es lo que nos sienta bien y qué es lo que nos sienta mal. Si nosotros a un niño de 10 años le damos un cigarro, estoy segura de que inmediatamente se pone a toser, tiene náuseas, vomita, se marea. Eso es un estado de alarma, un cuerpo sano que está realmente gritando ante un tóxico que está penetrando en su organismo. Si a ese niño le seguimos dando de fumar, estoy segura que ese niño a poco tiempo después va a adaptarse a ello, va a dejar de toser, ya no se va a marear. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que está mejor? ¿Está más sano? ¿Es más fuerte? No. Realmente lo que ha ocurrido es que se ha producido esa falsa adaptación, peligrosa en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, y lo que está ocurriendo es que hemos roto los sistemas de alarma para podernos avisar y para que realmente nuestro cuerpo pueda seguir manteniendo esa capacidad de homeostasis que es tan importante para la salud. Daño tóxico al organismo sería otro de los puntos importantes. Bueno, hablando un poquito antes de ver el daño tóxico al organismo, es importante, algo de lo que ha dicho antes también Nicolás Olea, que es importante ver qué significa que estamos hablando de dosis, ¿no? Ha cambiado mucho el concepto de la toxicología. Se han implicado niveles bajos de químicos tóxicos en el comienzo insidioso de algunas sensibilidades químicas,
Pero es que estamos hablando del término nivel bajo como si realmente fuera inocuo, y no es cierto, porque incluso algunas veces en algunas sustancias estrogénicas, por alguna serie de receptores estrogénicos, simplemente con que el 1% de esos receptores se active, es incluso más peligroso que cuando son dosis bajas, porque cuando hay dosis altas se produce como una especie de bloqueo y entonces no se produce tanto efecto nocivo cuando las dosis son bajas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque realmente hoy día esas dosis mínimas bajas no significa que son inocuas. Luego, también hay que tener en cuenta que la población control realmente no es una población sana. Hoy día se coge la población control, pero hoy en Occidente es muy difícil encontrar a alguien sano. Realmente es muy difícil. O sea, podemos encontrar un grupo de personas en las que podamos decir, bueno, pues están tratadas con, bueno, pues a lo mejor antiinflamatorios, analgésicos, son personas que de vez en cuando tienen, a lo mejor no tienen una enfermedad, pero realmente no podemos hablar de verdad de personas sanas. Con lo cual, todo esto ha cambiado mucho y simplemente pues quería recordároslo. Daño tóxico al organismo. Los tóxicos pueden dañar directamente a las estructuras del organismo. Entre ellas, si pueden dañar, por ejemplo, los sistemas de detoxificación, lo que van a hacer es que vamos a ir acumulando cada vez más tóxicos en nuestro interior, y además también podemos tener problemas genéticos, déficit de enzimas, alteraciones de las vías de desintoxicación. Todo eso va a hacer que cada vez la carga tóxica en el organismo sea mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando esos tóxicos están en el cuerpo? Van a poder dañar diferentes estructuras. Vamos a imaginarlos, vamos a hacer con esta diapositiva que tenemos aquí, imaginaros como un viaje de mayor a menor. Es decir, estamos primero en las barreras superficiales de defensa, ¿vale? Vamos a pasar a órganos y sistemas, a las células, dentro de las células, luego a las propias estructuras moleculares y a todo el sistema de detoxificación. La primera barrera, por supuesto, cuando entra un tóxico, lógicamente, pues la primera barrera de defensa es la piel, la capa mucosa del sistema respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, el cabello. Entonces los tóxicos normalmente se quedan ahí depositados, pero hay veces que esas barreras pueden realmente fallar, y entonces el tóxico va a penetrar dentro del organismo. Una vez que ha penetrado, puede dañar a cualquier sistema y a cualquier órgano. Cuando el tóxico, como veis, entra en el torrente sanguíneo, hay una respuesta generalizada, desequilibrando sobre todo el sistema nervioso autónomo, apareciendo cualquier tipo de sintomatología, que es lo que caracteriza a las personas con sensibilidad química múltiple. Sensibilidad al frío, ansiedad. Daros cuenta que cuando se produce una alteración del sistema nervioso autónomo, prácticamente inerva todos los órganos del cuerpo. Por lo tanto, se puede producir cualquier alteración. Ansiedad, alteración del sudor, náuseas, hinchazón, alteraciones digestivas, espasmos, vasodilatación, edemas. Vamos a pasar a las células, que puede haber una respuesta aguda o una reacción de acomodación. Cuando hay una respuesta aguda, normalmente hay síntomas, y cuando hay una reacción de acomodación, lo que he dicho antes, como se acomoda y se adapta al organismo, a veces ni siquiera aparecen los síntomas. Dentro de la célula ya hemos pasado las barreras, hemos ido a los órganos y sistemas, hemos llegado a las células, tenemos aproximadamente 60 trillones de células, y cada una de ellas es como un pequeño ser humano que está dentro de nuestro organismo, porque tiene su propio sistema digestivo, su propio sistema de generación de energía, su propio sistema respiratorio. Entonces, lo que hace es que si nosotros, los tóxicos, penetran y rompen esas barreras, como si dijéramos también las membranas que rodean de protección a esas células, puede dañar cualquiera de estas estructuras. Pasamos al daño tóxico también a las moléculas, en la que pueden ser pues a las proteínas, a las coenzimas, a los lípidos, a los hidratos de carbono. Y por último, llegamos al daño tóxico al metabolismo, a los sistemas de detoxificación. Es muy importante que sepáis, seguramente todos habéis oído, que la detoxificación la hace el hígado, ¿no? Pero realmente cada una de las células que tenemos en el cuerpo tiene su propio sistema de detoxificación, lo que llamamos la fase 1 y la fase 2, ¿vale? Aquí viene un poquito más explicado, en el que tenemos la fase 1 y la fase 2. Esto es algo muy complejo, pero simplemente el poderos decir, cuando un tóxico, un xenobiótico, entra en el cuerpo, es completamente diferente a cuando entra un nutriente. Cuando vosotros tomáis un nutriente, cualquier proteína, cualquier aminoácido, lípido, hidrato de carbono, lo que hace es que se produce todo un proceso de biotransformación en el organismo, pero el cuerpo utiliza
todas esas estructuras para volver otra vez a lo que llamamos al anabolismo, para ayudarnos a que el cuerpo siga funcionando de forma adecuada. ¿Qué ocurre cuando en lugar de ser un nutriente entra un xenobiótico, una sustancia tóxica? La tendencia que tiene es a, por supuesto, biotransformarse, bioinactivarse, es decir, perder cada vez poco a poco su actividad para llegar a eliminarse. Pero en todo ese proceso van a influir muchas cosas. Va a influir que ese tóxico en un momento determinado, como decía antes Nicolás, si es una sustancia, la mayoría de ellos son lipofílicos, es decir, tienen la tendencia a quedarse atrapados en la grasa, ¿qué es lo que van a hacer? Pues entonces se van a quedar ahí acumulados, muchos de ellos tienen una vida media muy larga, por lo tanto van a permanecer en el organismo, produciendo todos los daños, van a pasar al torrente circulatorio en muchas ocasiones, cada uno de ellos va a tener más afinidad por unos órganos o por otros, por ejemplo, el plomo tiene más afinidad por depositarse en los huesos, es decir, pero toda esa cantidad de tóxicos que hay ahí, llega al organismo y dice, ¿qué hago yo con esto ahora? ¿Qué hago yo con esto? Es decir, esto no me pertenece, realmente es algo ajeno a la vida. Entonces, todo ese proceso realmente es lo que está haciendo, es lo que está generando muchas enfermedades, cuya causa, como os hemos dicho antes, son los tóxicos ambientales. Entonces, en cualquiera de estas fases, además, si alguna de ellas está dañada, pues imaginaros, todavía se acumulan mucho más. Y muchas veces las fases 1 y 2 y los procesos de desintoxicación están dañados. Para que entendáis un poquito, los tóxicos normalmente se depositan son liposolubles, ¿vale? Son solubles en grasas y de lo que trata pasar de la fase 1 a la fase 2 es convertirse en hidrosolubles, es decir, en lugar de ser solubles en grasa, que sean solubles en agua para poder eliminarse con mayor facilidad. En la segunda fase, que es cuando ya esos tóxicos se han vuelto ya hidrosolubles para poderse eliminar, hay una serie de vías, ¿vale?, de conjugación para poderse eliminar. Yo os pongo un ejemplo, imaginaros que vais por la carretera, una autopista, y que llegáis a un peaje. Hay un montón de coches, ¿vale? Y entonces llegan a un peaje y todos los coches tienen que ir estrechándose para llegar a esos, imaginaros que hay 6 peajes. Y entonces todos los coches tienen que pasar por ahí. ¿Qué ocurre si alguna de las personas que está en el peaje se ha dormido, se ha estropeado la máquina o algo ocurre que de alguna manera esos coches no pueden pasar por ahí? Pues lo que ocurre es que hay una carga, hay un tráfico, hay un montón de coches. Eso es lo que ocurre en nuestro organismo. Cuando muchas veces esos sistemas de conjugación en la segunda fase de desintoxicación están dañados, lo que ocurre es que hay un acúmulo también de la carga tóxica y eso va haciendo que el cuerpo cada vez acumule más y pueda entonces volver a producir todas estas enfermedades. Pasamos, bueno, ¿dónde podemos encontrar los tóxicos? Realmente he puesto algunos ejemplos también porque es en multitud de lugares, pero los parabenes los podemos encontrar en cosméticos y cremas sobre todo. DEA es más de 600 productos para el hogar, derivados del petróleo, solventes, tintes de pelo, colonias, cremas de manos, fragancias artificiales, acumulativas y muy peligrosas, en los gel de ducha, en los jabones, en los desodorantes, en las colonias, aluminio en la mayoría de los desodorantes, almizcles sintéticos en las colonias también, bisfenol A, entre ellos en los plásticos, además en muchos otros lugares, como ya os ha contado Nicolás, metales pesados en el pescado, en las vacunas, en las pinturas, en las barras de labio, talatos en las colonias, en los plásticos, donde también en los alimentos, colorantes, aditivos, conservantes, pesticidas, potenciadores de sabor, metales pesados. Conocí en una ocasión a una persona que era un perito de una compañía de seguros y entonces le llamaron a una tenía que ir a una fábrica allí a hacer, bueno, pues había habido no sé qué problema y la fábrica era de sustancias de colorantes y saborizantes. Entonces era impresionante, nos contaba que era todo un montón de estanterías llenas de sabor a limón, sabor a naranja, sabor a todo tipo de cosas, sabor a tomate, sabor a lechuga, colores de no sé, y realmente era solamente dedicada a eso, es decir, que cuando los alimentos ya les hemos quitado todos los nutrientes, los hemos procesado, les hemos echado todo tipo de pesticidas, aceleradores del crecimiento, retardadores del crecimiento, les hemos echado de todos, claro, ya no saben a nada, ya son prácticamente algo artificial, entonces le ponemos un poquito de sabor a para que realmente a la gente le pueda gustar, porque si no lo rechazaríamos. ¿Por qué vía nos ponemos en contacto con todos estos tóxicos? Pues con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que respiramos y con las sustancias que entran también en contacto con nuestra piel. Aquí son ejemplos claros.
El otro día estaba viendo las noticias en la televisión y estaban diciendo cómo había zonas, algunas zonas en el mar en que estaba prohibido mariscar por la enorme toxicidad, era una denuncia por la enorme toxicidad que había en ciertas zonas. Los pollos, ya sabéis muchas veces lo que hacen con ellos, ¿no? Que los hinchan y un pollo que tiene que a lo mejor, bueno, pues crecer en 3 meses, en 3 semanas lo han logrado a base de ponerles de todo. La avioneta, característica, fijaros estos colorantes ahí en las gelatinas, cómo son de terribles, que les ponen para realmente atraer a los niños y que les pueda gustar más. Lo que bebemos, bueno, pues todas las bebidas, los sulfitos del alcohol, del vino, el agua, cómo está contaminada. Con lo que respiramos, no solamente, esto es muy importante que sepamos, no estamos hablando solamente de los humos de los coches, de la contaminación atmosférica, estamos hablando de la lejía, el amoníaco, el pato VC, el TEN, el cristasol, yo no sé ya la cantidad de multitud de productos que se utilizan, que yo los utilizaba anteriormente. Realmente yo recuerdo que tenía un armario lleno de todos esos productos. Hoy día solamente con un poquito de bicarbonato o un poquito de limón, mi casa está más limpia que nunca. Y realmente nos meten en la cabeza tantas tonterías y tantas mentiras que realmente eso me parece, toda esa publicidad engañosa, así que de verdad realmente debería estar penada, incluso penada, pero muy severamente, porque realmente es muy peligroso lo que dicen, y más sobre todo los niños. Yo recuerdo un día que le decía a un hijo mío, no deberías de tomarte esto, y me decía, mamá, si esto lo dice la televisión, pero ¿cómo no va a ser verdad? ¿Tú crees que si de verdad no fuera verdad le van a decir en la televisión que nos lo anuncien y que nos lo digan? Bueno, esa ingenuidad todavía, muchas veces esa ingenuidad en parte de los niños y en parte de los adultos, muchas veces también, pues quizá comodidad, por no querer plantearnos muchas veces muchas cosas de las que nos dicen y cuestionarlas. Con las sustancias que entran en contacto con nuestra piel, multitud de cremas, de cosméticos. Todo esto no es una invención, hay muchísima literatura descrita. ¿Qué podemos hacer para limitar la exposición a los tóxicos? Pues beber agua limpia, lo más posible. Hay filtros también en los que podemos ayudarnos para poder eliminar todos los contaminantes. Elegir inteligentemente los alimentos, tomando sobre todo alimentos ecológicos, que simplemente son los alimentos que se tomaban desde hace muchísimos años. Nuestros abuelos ya que tomaban directamente de la huerta esos alimentos, donde no tienen pesticidas ni tienen todas estas sustancias. Evitar exposiciones y usos innecesarios de los tóxicos, lavándonos las manos, no solamente por los virus y las bacterias, sino con frecuencia, porque lo que ocurre es que muchas veces tocamos objetos y cuando tocamos cosas que tienen realmente pues plaguicidas o pueden tener otra serie de sustancias, los metales, el dinero, muchas cosas que realmente después muchas veces nos damos cuenta y nos podemos contaminar. Mejorar la protección, pedir a los organismos oficiales que fijen normas que protejan a los más vulnerables, considerar las interacciones entre diversos productos, no solo los efectos de cada sustancia química individualmente. Hoy cuando me hacían también una entrevista para la televisión de aquí de Córdoba y me preguntaban, pero entonces todas estas sustancias, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, pero realmente si fueran tan... Y digo, bueno, es que realmente no se puede hacer nada. Decía, pues realmente es muy difícil. Yo estoy un poco con Nicolás, es realmente difícil. ¿Por qué? Pues porque cada uno de ellos, el que produce algún producto, está dentro del límite normal. Dentro del límite normal, que quién ha decidido que ese es el límite normal. Que quién ha decidido que ese es poco. Si es que son sustancias ajenas a la vida, es que son sustancias que no tendrían que estar en nuestro organismo. Pero de alguna manera están, por lo menos están autorizados. Pero claro, lo que nadie ha medido es la suma de todos ellos. Y entonces el señor que te vende un champú se ha medido y está autorizado que tenga no sé cuántos microgramos de esta sustancia. El que vende un suavizante para ropa, no sé cuántos. Pero alguien ha sumado, alguien se ha sentado a decir, voy a sumar la cantidad de productos. ¿Os habéis dado cuenta vosotros alguna vez, o las personas han pensado un poco, la cantidad de productos que uno se pone desde que se levanta hasta que se acuesta, en contacto con ello, aparte de los productos que se pone a diario, ¿no? Que utiliza en su casa, en su vivienda, en la oficina, en cualquier sitio, en los centros comerciales, en cualquier sitio donde uno va. Bueno, conclusiones. El hombre ha sido demasiado ingenuo al pensar que después de contaminar el aire, el agua, la tierra, los alimentos, después de haber transformado el clima, destruido bosques y selvas, haber concentrado químicos aún peores en el interior de sus casas y edificios, mientras sigue afirmando que son inocuos y que no hay evidencias, ha sido demasiado ingenuo al pensar que todo esto no influiría en la salud humana, produciendo enfermedades ambientales e incluso cáncer. Christopher Wild, director de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer,
grupo perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, que estuvo en un congreso en Cataluña en junio del 2011, dijo: el 90% de los casos de cáncer son provocados por agentes tóxicos contaminantes. 2 de cada 3 se podrían evitar. Realmente, el que esto no llegue más, el que esto no haya producido un escándalo, realmente es algo que a mí me asombra. El futuro está en vuestras manos, en nuestras manos, y también el de nuestros hijos. Muchas gracias.